antes de su cama. Oye, qué sorpresa, no me lo esperaba. No podía ser otro grupo, ¿verdad, Gloria? No podía ser otro. Bueno, pues muchas felicidades. Muchísimas gracias. Por estos 10 años. Me encanta, muchas gracias a todo el equipo, qué sorpresa. Y hablando de recuerdos, a ver, ¿cuántos tendrás? Muchos, muchos, y muchas fotos, ¿eh? Muchas fotos. ¿Y ustedes se imaginan recuperar fotos antiguas, heredadas de generaciones anteriores para que formen parte del patrimonio de todos? Pues eso es lo que están haciendo en la localidad toledana de Mora. Pues sí, a ver si puedo hablar, ¿eh? Venga, los vecinos están rescatando imágenes antiguas que el ayuntamiento está guardando y con ellas se organizan exposiciones y formarán parte de su archivo histórico. ¿Qué tal, Jonathan? Hola, Esther, buenos días. ¿Dónde vas? Pues mira, voy que me han llamado dos vecinos que voy a escanear unas fotos para el archivo municipal. Así que si me quieres acompañar... Ah, perfecto, me encanta. Pues vámonos. Vámonos. Acudimos a casa de Felipe, que ha encontrado varias fotos antiguas. Buenos días, Felipe. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, vengo a recoger las fotos para el archivo que me habías preparado. Aquí tenéis estos tres pares de mulas, que antes de los tractores era con lo que se labraba las tierras, olivas y viñas. Vemos aquí fotos, Felipe, del Museo del Aceite que hiciste tú. Me entusiasmaba coleccionar estas cosas y poquito a poco, como viajaba mucho, las fui formando y se formó el museo. Jonathan escanea las fotos para guardarlas. Las fotos son recuerdos que muchas veces cuando eso se cede, pues se pierde. Pero en este caso, y al hacerlo de esta forma, es un proceso, como se puede ver, es un proceso muy rápido, donde nosotros simplemente hacemos una copia digital de lo que es la foto para guardarla en el archivo y para darle un número de registro. Jacinta nos espera en su casa con otros recuerdos familiares. Estáis en vuestra casa. Muchas gracias. Jacín, ¿qué fotos más antiguas tienes? Mira, sí. Mira, mi madre y mi hermana, hija. ¡Ay! ¿Cómo hemos cambiado en España? Mucho, hija mía. ¿Y esta foto es todavía más antigua? Claro, está todavía, muchísimo más antigua, fíjate. Aquí una tía mía que falleció con 14 años, fíjate tú, y... ¿Esto qué sería? ¿Principios del siglo XX, puede claro, ser? Sí. Todas las fotos se conservan en el archivo municipal. Inma, ¿cuántas fotos lleváis ya documentadas y digitalizadas? Pues llevaremos alrededor de unas 1.500 fotografías. Y bueno, han venido los abuelos y gente también que siente nostalgia un poco de cómo hemos cambiado, cómo hemos evolucionado. Es imprescindible toda esa ayuda que os hacen los vecinos. Este es no sé quién con no sé cuántos y hacíamos tal, porque si no debe ser muy complicado. Es muy complicado porque incluso hasta para identificar lugares. Hay edificios que en el pueblo han desaparecido. Sí, tenemos controlado el centro del pueblo, pero edificios que estaban en el extrarradio un poco del... pues no sabemos ni siquiera cómo eran. Recopilando parte de las fotos, se ha organizado una exposición en Mora para comprobar cómo ha cambiado el pueblo. Este que estamos viendo es la Casa de Cultura, ¿dónde estamos? Sí, precisamente esta foto está hecha a principios de los años 80 porque el edificio que vemos tal cual se rehabilita y se reinaugura en el 1987. ¿Muchas de estas cosas ya no quedarán en el pueblo? Pues la verdad es que no, porque esta foto está tomada en los antiguos soportales que estaban en la Plaza Panaderos, que está justo al lado de la iglesia. Un recuerdo de cada familia que disfrutan ahora todos los vecinos de Mora.